Cauca, todas las oportunidades. Amables televidentes, bienvenidos. Hoy los saludo desde el Rincón Payanés, más conocido como el Pueblito Patojo, un lugar emblemático que hace una réplica de lo que representa la Ciudad Blanca, la ciudad de Popayán, luego del terremoto de 1983. Este es Cauca, todas las oportunidades, 30 minutos con notas de interés que todos ustedes deben saber acerca del quehacer, el acontecer de la administración pública del departamento del Cauca. Bienvenidos. Cauca, todas las oportunidades. En el Pueblito Patojo usted puede encontrar la réplica de la Torre del Reloj, que se encuentra en el Parque Caldas, emblemática también de la Ciudad Blanca. Este es Cauca, todas las oportunidades, y debo contarles que con una inversión que supera los 11 mil millones de pesos, la gobernación del Cauca rehabilitará la vía Miranda-Santa Ana. Además, la gobernación logró acuerdos afortunados con las comunidades indígenas de Santa Tere de Quilichao para rehabilitar el relleno sanitario Quita Pereza. Este es Cauca, todas las oportunidades. Con inversión que supera los 11 mil millones de pesos, la Gobernación del Cauca, a través del contrato Plan Norte del Cauca y el apoyo de la Presidencia de la República, rehabilitará la vía Miranda-Santa Ana en un tramo de 7 kilómetros que beneficiará también a las comunidades del Ortigal. Santa Ana, esta vía que estaba ya en desuso, y se abre paso pues al desarrollo de este importante región del norte del Cauca. Una muestra más del compromiso profundo que tenemos las autoridades públicas, nación, municipios, departamento, para beneficiar esta comunidad y generar desarrollo. Una obra muy importante por cuanto las vías impactan la economía de toda esta región. La obra, además de brindar comodidad para la movilidad de la comunidad, beneficiará grandemente al campesinado y a sectores indígenas y afro, por cuanto facilitará el aumento de la productividad rural y dinamizará la economía de la región. Esta importante vía que conecta a la cabecera municipal con una zona veredal donde hay comunidades afrodescendientes, está el sector productivo del municipio, están los ingenios azucareros. Ustedes, como ven, también aquí hay cultivos de piña, donde ellos están diversificando sus cultivos de caña de azúcar para generar más empleo para la gente de la región. Y ante todo, la conectividad que va a haber para que las gentes de las veredas se conecten con las gentes de acá de la cabecera, hagan sus actividades educativas, comerciales, el pago de impuestos, de recreación, de venir a jugar fútbol. Bueno, en fin, esto realmente va a dinamizar la economía tanto de la cabecera como de sus veredas. El principal beneficio de la vía lo constituye la conectividad que se propiciará entre las veredas circunvecinas y el aporte al desarrollo económico y social de las comunidades. Un parte de agradecimiento al gobernador Ortega Narváez por el cumplimiento de su compromiso con la comunidad fue expresado ampliamente por el alcalde Zúñiga Barona en el acto oficial de colocación de la primera piedra de la obra. Quiero finalizar dándole un agradecimiento y un reconocimiento al señor gobernador del departamento del Cauca, doctor Temístocles Ortega, por su compromiso, no solamente con Miranda, sino con todo el departamento. La pavimentación del tramo Miranda-Santa Ana, a cargo de la firma contratista AP-SAS, que iniciará de inmediato, será entregada, terminada y puesta en funcionamiento en aproximadamente 8 meses, de acuerdo con el cronograma trazado por la firma constructora. Se hizo ya el estudio y se vio que en los 8 meses sí se puede hacer la obra, porque es una topografía muy plana. Esta es una zona agrícola muy importante, productora de piña, caña de azúcar, plátano, cacao, y esta vía se convierte en una importante arteria para poder conectarse con la comercialización y con las posibilidades de tener mejores servicios también a esta población. Ahora es entregada por data en el mes de diciembre, a mediados de diciembre. Ya no tenemos necesidad de salir a Florida para poder coger un carro a llegar a Miranda. Pues esta vía es muy importante pavimentar, porque ya vamos a tener acceso para llegar más rápido a la cabecera.
Con el decidido apoyo de la Gobernación del Cauca, se llegó a un afortunado acuerdo con las comunidades indígenas de los resguardos de Canoas, Munchique Los Tigres, la Alcaldía de Santander de Quilichao, la Corporación NASA Kigwe y la CRC para reactivar el relleno sanitario Quita Pereza en la segunda ciudad del departamento. Ha dado un acuerdo afortunado con la comunidad de los resguardos de Canoas, Munchique Los Tigres y NASA Kigwe, para con la Alcaldía de Santander de Quilichao, con la Corporación Ambiental, con la Defensoría del Pueblo, volver a depositar la basura en el relleno Quita Pereza y hacer todas las adecuaciones técnicas que permitan conjurar cualquier posibilidad de riesgo ambiental. El relleno sanitario, que está equipado de todas las especificaciones técnicas para evitar cualquier tipo de contaminación y riesgo de daño ambiental, cuenta con veeduría ciudadana e institucional y el apoyo del Ministerio del Interior para garantizar el óptimo funcionamiento del basuro quilichagüeño. Es que con la misma comunidad, con la veeduría de ellos, pues este seguimiento se haga visiblemente, que no sea solamente un proceso técnico y jurídico, sino también social. Se está buscando la forma de unificar y que lleguemos a una salida en esta situación que estamos viviendo, pues recibiremos el apoyo que... Este es Cauca, todas las oportunidades, y estamos en el pueblito Patojo. Aquí también encontrará réplicas de lo que significa la ciudad colonial, las casas con una estructura colonial agradable. En Cauca, todas las oportunidades, debo contarles que se colocó la primera piedra como símbolo del hospital de Villarrica, tan esperado por esta comunidad. Además, con éxito se llevó a cabo el foro territorial del norte del Cauca, un foro con el desarrollo económico del año 2032 para el departamento. Este es Cauca, todas las oportunidades. La colocación simbólica de la primera piedra de lo que será el hospital local de Villarrica asegura la construcción de esta casa de salud, muy esperada por los villarricenses, lo cual se hace dentro del marco del contrato plan Norte del Cauca. Muy importante, estamos colocando la primera piedra para el hospital de Villarrica en un esfuerzo conjunto que ha hecho la Nación, la Alcaldía de Villarrica, la Gobernación del Cauca, en el marco del contrato plan. Esta es una obra que esperamos inicie muy pronto su construcción y por supuesto termine completamente para beneficiar a toda esta comunidad de Villarrica y del norte del Cauca. La obra, cuya inversión supera los 3.500 millones de pesos, deberá estar lista y entregada en aproximadamente 14 meses. Luego de realizados los estudios y diseños, lo cual inició con la colocación de la primera piedra del edificio por parte del gobernador Temístocles Ortega Narváez y el director de la S Norte 3, Juan Carlos Caicedo Dinas. En lo personal es empezar a materializar en materia de infraestructura lo que es la primera piedra, como un acto simbólico que han hecho para la realización de la reubicación del hospital de Villarrica, quien hace ya un par de años fue víctima del atentado criminal que todos conocen. En Padilla, a través del Fondo de Adaptación, se invirtieron 400 millones de pesos en el mejoramiento del hospital local, lo cual se suma a las inversiones que se efectúan para el mejoramiento del hospital del Cincuentenario de Puerto Tejada. Allá en el Ministerio de Salud nos dieron un plano tipo para el caso de Villarrica. Nos dieron esa planta y eso lo hemos adaptado para las condiciones de aquí de Villarrica y ya tenemos esa parte, la parte de los estudios. Es algo muy, muy importante porque es un desarrollo para toda la comunidad. Damos gracias a Dios, al gobernador y a nuestro alcalde, a Miguel Guillermo Mina, porque es una obra que va a ayudar a facilitar la atención de todos los villarricenses y todas las personas que tengan acceso a ese hospital tan bello que va a quedar aquí en nuestro municipio. Yo vivo en una región de oportunidades. El foro Desarrollo Económico Territorial, Oportunidades y Retos para un Cauca Sostenible y en Paz, llevado a cabo en Santander de Quilichao en el marco del contrato Plan Norte del Cauca, marca la pauta de lo que será el futuro económico y social de la región en 2032. La construcción del Plan Estratégico de Desarrollo del Norte del Cauca, PEDENORCA,
impulsado por Amonorca, Gobernación del Cauca y Contrato Plan, es un proceso muy interesante que va a llevar al norte del Cauca a definir un escenario posible en el cual a 20 años podamos tener un territorio mucho más incluyente, con muchas más posibilidades de desarrollo para sus habitantes, en una cohabitación entre las comunidades indígenas, afros, campesinas, los empresarios, la sociedad civil, y que todos tengamos la posibilidad de disfrutar de ese territorio, de aprovechar sus recursos naturales para hacer un ejercicio económico sostenible y a partir de eso, con unas mejores relaciones, con una buena convivencia, podamos tener paz en este territorio y con eso pues apalancar una mejor calidad de vida. Organizado por la Fundación CODESPA, la Agencia Española de Cooperación Internacional AESI, el Departamento Nacional de Planeación DNP y Contratos Plan, con el apoyo decidido de la Gobernación del Cauca, el Plan de Desarrollo del Norte del Cauca busca posicionar la región entre las más prósperas del suroccidente del país. Cuando hablamos de paz tenemos que hablar de equidad y cuando hablamos de equidad tenemos que hablar de oportunidades, y yo creo que definitivamente desarrollar procesos productivos es lo que se tiene que hacer, procesos productivos que involucren comunidades, que involucren grandes empresarios, es fortalecer todas las cadenas de valor donde estén todos los eslabones. No puede uno pensar en paz si sigue habiendo hambre, miseria. ¿Y cómo se contrarresta esto? Con oportunidades. Participaron 25 destacados panelistas nacionales e internacionales y representantes de asociaciones de municipios como el G11 del Valle y la Asociación de Municipios del Catatumbo, entre otras instituciones, quienes explicaron los alcances de la propuesta, según la cual redundará en el fortalecimiento de los temas que tienen relación con la paz y el posconflicto. Se van a identificar posibles proyectos que puedan ser ejecutados en la región, de tal suerte que la competitividad pueda impactarse y de esa manera que el sector de la economía pueda crecer en el departamento, generando empleo y desarrollo para todos. La aplicación de esta estrategia y de las propuestas de los panelistas hará que se fortalezca el desarrollo económico y la productividad del norte del Cauca. La información sobre la infraestructura logística que requiere la región para salir del subdesarrollo servirá para identificar los proyectos que marcarán el progreso de esta parte del país. Aquí están todos los elementos necesarios para que esta agenda estratégica se concerte, se defina y pueda sacarse adelante en las próximas administraciones. Esta no es una propuesta que se pueda desarrollar en tan solo un periodo de gobierno, dijo Emiro Cañizales, director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Catatumbo. Por lo tanto, señaló, debe haber continuidad en los procesos administrativos para lograr los resultados esperados y propuestos. Es necesario que los proyectos para que una región se desarrolle, los programas, no pueden iniciar y terminar con un periodo de gobierno. Tiene que haber continuidad. Es decir, independientemente de que haya cambio de alcaldes o cambio de gobernador, cambio de gobierno como tal, hay líneas estratégicas de desarrollo. La construcción del Plan Estratégico de Desarrollo del Norte del Cauca, PEDENORCA, impulsado por Amunorca, Contrato Plan y Gobernación del Cauca, facilitará el escenario donde se hará posible un territorio incluyente, con muchas más posibilidades y oportunidades de desarrollo étnico y empresarial, que tendrá cabida para afros, indígenas, campesinos y mestizos de la región, la academia, la sociedad civil, la industria y la pequeña, mediana y grande empresa. Lograr hacer ejercicios de desarrollo con carácter diferencial, o sea, no solamente en términos étnicos, sino también en términos de mujeres, de jóvenes, de niños y niñas, LGTB, en fin. Las oportunidades, los grandes sueños que tenemos los diferentes pueblos afros, campesinos, urbanos, indígenas y el sector institucional y empresarial. Y con esa idea, pues nosotros avanzar en la construcción de región del norte del Cauca, pero con una visión regional y con una visión nacional en el marco de posconflicto. El gerente del Contrato Plan Norte del Cauca, William Cifuentes, destacó la participación de la Gobernación del Cauca en este proceso, al tiempo que dijo, es un pilar importante porque es una de las 13 entidades territoriales que componen los contratos Plan del país y hace parte fundamental en la construcción del Plan de Desarrollo del Norte del Cauca. La gobernación juega un papel importante en la discusión y en la construcción de la propuesta de paz, agregó.
1.000 millones de pesos al premio mayor. El nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca está espectacular. Extra Chance Patojo, Lotería del Cauca, 4 millones de pesos. 1.000 millones al premio mayor, 1.000 razones para comprarla. Lotería del Cauca, tan solo 1.000 pesos la pensión. La Secretaría de Infraestructura del Departamento realizó su rendición de cuentas de lo que llevó a cabo el ejecutado en el año 2014. Además, en el municipio de Santander de Quilichao se lleva a cabo la construcción del Centro de Atención de Víctimas del Conflicto Armado. Este es Cauca, todas las oportunidades. Un balance de lo realizado en 2014 rindió la Secretaría de Infraestructura, en el cual se compendían las obras y gestiones en materia de infraestructura vial y otras obras en beneficio comunitario. Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Infraestructura realizó importantes esfuerzos para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de 141,45 kilómetros en 47 vías, con una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos. Asimismo, se iniciaron obras de pavimentación y mejoramiento de 42 kilómetros de vías enmarcadas en el contrato plan por un valor de 60 mil millones de pesos. Se logró conservar 1.515 kilómetros de vías secundarias mediante actividades manuales en 28 municipios. Con ello se generaron 7.437 empleos rurales y una participación de 17.759 personas en desarrollo de 320 mingas. En vivienda rural se logró la aprobación de los 107 proyectos para 3.385 familias en 17 municipios. En vivienda urbana se presentó el proyecto VIPA San Eduardo para obtener 1.744 subsidios y se han terminado 322 viviendas en el proyecto Ciudad Futuro Las Huacas. En la costa pacífica caucana se gestionaron 12.000 millones de pesos, con los cuales se iniciaron obras de gran envergadura en esta importante región. Se realizaron ajustes a los proyectos de electrificación rural para la gestión de recursos por valor de 56.000 millones de pesos, con los cuales se beneficiará a 5.000 usuarios. Se gestionó recursos por 8.700 millones de pesos para la construcción de plazas de mercado como la del municipio de Páez y la construcción de un corredor deportivo en Piendamó. En infraestructura educativa, a través de la Ley 21, se ejecutaron 2 convenios interadministrativos por más de 19 mil millones de pesos para la construcción de aulas, baterías sanitarias, restaurantes escolares y centros de recursos educativos para beneficio de 7.635 estudiantes en 13 municipios. Se inició la construcción de la Institución Educativa San Antonio de Padua en el municipio de Timbío. Con estas inversiones, la Secretaría de Infraestructura alcanzó la ejecución del 65% de metas del Plan de Desarrollo Cauca, todas las oportunidades 2012-2015. La construcción del Centro de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado, que se construye en Santander de Quilichao a un costo de 974 millones de pesos, mitigará en parte los efectos de la violencia en cientos y miles de familias del norte del Cauca. Es un proyecto cofinanciado entre la Unidad Nacional de Reparación y Asistencia a las Víctimas y la Alcaldía de Santander de Quilichao, con una inversión aproximada de 974 millones, ahora que estamos muy próximos a entregar para disfrute y para que la población víctima del norte del Cauca no tenga que andar deambulando por Santander, por Cali, por Bogotá, por Popayán, sino que todos los servicios de la ruta de atención integral a las víctimas va a estar ubicada en el norte del Cauca, Santander de Quilichao. Esta obra está muy avanzada, tiene un 85-90% de avance y estamos esperando únicamente una adición presupuestal para la terminación de la misma. La obra, con un avance del 80%, próxima a ser dada al servicio de los beneficiarios, evitará que los afectados por la violencia se desplacen de un lado para otro en busca de soluciones a su problemática social. En el fondo usted puede observar la ermita, una réplica de la iglesia que fue la primera catedral que tuvo la Ciudad Blanca. Y a continuación, en Cauca Todas las Oportunidades, presentamos un resumen de lo que fue la actividad cumplida en la vigencia 2014 por Enca Servicios, una empresa que va en crecimiento. Además, la Gobernación del Cauca con la Universidad del Cauca apoya el emprendimiento y todo el desarrollo tecnológico del departamento. Y este es Cauca, todas las oportunidades. Y
Inversiones que superan los 17.500 millones de pesos en 2014 aseguraron la prestación eficiente de los servicios de atención básica en infraestructura de acueductos, alcantarillados, aseo, aseguramiento y gestión ambiental. Un resumen de la actividad cumplida en la pasada vigencia. EMCA Servicios S.A.E.S.P. tiene como misión el manejo empresarial del sector de agua potable y saneamiento básico, para lo cual divide sus acciones en tres componentes principales: infraestructura, aseguramiento de la prestación del servicio y gestión ambiental. En el año 2014 se invirtieron recursos en infraestructura por un valor de 13.915 millones de pesos en obras de acueducto, sistemas de alcantarillado y aseo. En el componente de aseguramiento se ejecutaron recursos del orden de 3.235 millones de pesos. Se llevó a cabo la creación de 3 empresas y el fortalecimiento de otras 7. Además, brindó asesoría a los 32 municipios restantes en fortalecimiento institucional, con el fin de generar una transformación empresarial y garantizar la sostenibilidad y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios. En gestión social, se realizaron socializaciones de proyectos de estudios y diseños, obras de infraestructura, apoyo en la conformación de la veeduría ciudadana y comités de desarrollo y control social. En el componente ambiental, se hicieron gestiones como la prestación de proyectos para la adquisición de 10 vehículos compactadores de residuos sólidos para el mismo número de municipios y cumplimiento de los mínimos ambientales en coordinación con la CRC. Se han hecho grandes avances en el direccionamiento y planeación estratégica e implementación del PDA como aprobación de herramienta de planeación, y la empresa tuvo participación en la aprobación del proyecto Sistema de Información Geográfica SIG y en la modificación del COMPES Río Cauca. A la fecha se han impactado en acueducto 9.567 nuevos usuarios en la zona urbana y 27.211 nuevos usuarios en zona rural. En alcantarillado, 4.517 nuevos usuarios en la zona urbana y 5.246 nuevos usuarios en la zona rural. Con estas acciones, teniendo como base la visión y la misión de la empresa, EMCA Servicios S.A.E.S.P. pretende cumplir a cabalidad su papel como entidad rectora del agua potable y el saneamiento básico en el departamento del Cauca y aportar en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2012-2015. Cauca, todas las oportunidades. Emprendedores Anónimos es un grupo de líderes emprendedores de distintos países dedicados al análisis de las experiencias y vivencias empresariales tendientes a mejorar procesos de emprendimiento con sus empresas de base tecnológica en la región. Como tal, el objetivo de Emprendedores Anónimos es de conectar aquellas personas que están teniendo un emprendimiento o aquellos que ya tienen una empresa, son gerentes, y de esta forma poderlos conectar en sesiones de recuperación en las cuales contamos nuestras experiencias de éxito y de fracaso para poder recibir feedbacks de sus participantes, y además de eso, tenemos 2 programas muy importantes, que es el programa de padrinos y el de networking latinoamericano, en el cual lo que hacemos es ayudar a la solución de 1 o 2 problemáticas que tengan los emprendimientos o que tengan una empresa en particular mediante el apadrinamiento de un experto internacional. Una segunda sesión de Emprendedores Anónimos, que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Cauca, se realizó en las instalaciones de la Universidad del Cauca, que hace desde la academia sus aportes al desarrollo empresarial de la región. En Popayán realizamos sesiones de recuperación. Esta vez tuvimos la segunda sesión, que se realizó en la Universidad del Cauca en el Salón 328 de la Facultad de Ingeniería Electrónica, gracias al apoyo del semillero StarTIC y gracias a la asistencia de más de 20 personas, emprendedores y empresarios, que contaron sus experiencias, que recibieron realimentaciones y que además están aportando a un ecosistema emprendedor dentro de la ciudad. Nuestra comunidad internacional se encuentra en países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, entre otros, ciudades importantes como Nueva York, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile y Sao Paulo. La corporación Cluster Creative brinda espacios de asesorías y acompañamiento a los emprendedores de la región para transformar el Cauca en un departamento potencial a nivel empresarial. Con el apoyo de la Gobernación del Cauca, Cauca todas las oportunidades.
La empresa Innovar Documental, recibida a pérdida como imprenta del departamento, es hoy una institución que a fuerza de tesón sale de la crisis y se presenta boyante y con ganancias. Innovar Documental. Como todos sabemos, la ley antitrámites redujo sustancialmente los ingresos de las imprentas oficiales en un 80%. Esto traía como consecuencia su inminente cierre o liquidación de la empresa. Por decisión de la gerencia y voluntad política del gobernador del Cauca, nos dimos a la tarea de convertir la crisis en oportunidad. Ampliamos su objeto social con dos nuevos modelos de negocios, gestión documental o archivística y TICS, y formulando un plan estratégico a 8 años, modificando su direccionamiento, su organigrama y el mapa de procesos con 5 objetivos. Garantizar la sostenibilidad económica de la empresa, posicionar la empresa en el mercado, transformar la empresa e innovar en productos y servicios, desarrollar integralmente el talento humano, contar con una infraestructura física y tecnológica acorde con las expectativas del mercado. Luego, mediante ordenanza, se cambió el nombre de la imprenta por el de Innovar Documental. Se confirmó un equipo altamente calificado para la gestión documental. Los primeros resultados de esta innovación generaron ingresos brutos por más de 1.300 millones de pesos en el 2013 y 1.200 millones en el 2014. Mantuvimos la planta de personal y se generaron 80 nuevos empleos en archivo. Pagamos todos los pasivos que teníamos con los trabajadores. Se saneó el pasivo pensional y se está al día con los proveedores. Atendimos todos los procesos judiciales que se tenían pendientes, los cuales fueron resueltos de manera favorable. Con el apoyo del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, se capacitó al personal de planta en técnicos de archivo. Actualizamos la página web www.innovardocumental.gov.co. Creamos una nueva imagen corporativa y se elaboró el nuevo portafolio de servicios. Lo que hicimos fue recuperar una empresa importante del departamento. Hoy tenemos una empresa rentable, de alto impacto social, generadora de nuevos empleos y recursos para el desarrollo del Cauca. Un aporte a la paz del departamento. 1.000 millones de pesos al premio mayor. El nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca está espectacular. Extra Chance Patojo, Lotería del Cauca, 4 millones de pesos. 1.000 millones al premio mayor, 1.000 razones para comprar la Lotería del Cauca, tan solo 1.000 pesos la fracción. Y hasta aquí Cauca, todas las oportunidades con 30 minutos de interés, con notas acerca de la gobernación del Cauca. Recuerde visitar nuestra página web www.cauca.gob.co, el Facebook Gobernación del Cauca y el Twitter @GobCauca. Hasta pronto.